Hola Geeksilos, ¿cómo están? Bienvenidos a los primeros Geek Bites del 2021. Y como pueden ver, estoy aquí en la playita, pero también puedo estar en el espacio o aquí en mi lugar favorito, en Geeksila.tech. Y bueno, les cuento que la próxima semana comenzará el tan esperado evento CES 2021 All Digital, que debido a la crisis sanitaria que estamos sufriendo en este momento, se hará de manera digital. Pero no se preocupen, porque aquí su amiga Shano les dará todas las noticias que vayan pasando día con día aquí en el CES 2021. De entrada, nuestros amigos de LG se preparan para literalmente tirar la casa por la ventana. Y eso es porque nos van a presentar sus nuevas pantallas OLED transparentes. Estas pantallas, como su nombre lo dice, permitirán su transparencia hasta en un 40% para una calidad visual suprema. Además, presentarán otra pantalla que se hace curva o plana, la cual será perfecta para todo gamer y amante del cine. Y por si fuera poco, también presentarán nuevos gadgets para hacer de tu hogar una casa más inteligente. Les digo que LG se va a rifar en grande este año. Otra marca coreana que no se quedará atrás en el CES es Samsung, pues nos estarán presentando un pantallón QLED 8K. Pues para que uno disfrute del cine como se debe, pero desde casa. Se espera también que muestren avances de su nueva gama de smartphones. Nos referimos al Galaxy S21. La marca japonesa Sony se había mantenido hermética hasta el momento. Sin embargo, esta semana presentaron su nuevo lineup de pantallas Bravia, donde el gran formato y el 8K serán los protagonistas. Cabe recordar que el año pasado presentaron también una pantalla holográfica, así que en materia visual, Sony vendrá fuerte y seguramente tendremos una nueva generación de sus afamados audífonos, que harán la delicia de los audiófilos, y donde el sonido 360 presente en el PlayStation 5 ganará protagonismo. Y en cuanto a sus cámaras, no duden que presentarán algo que nos vuele la cabeza. Voló mi casa. Indiscutiblemente, Qualcomm es de los mejores en cuanto a desarrollo de procesadores para móviles se refiere. Aún no empieza el CES y Qualcomm ya ganó el premio de innovación del CES 2021. Y es que el año pasado presentaron un increíble sensor de huellas digitales llamado Qualcomm 3D Sonic Sensor. Así que de estos muchachones podemos esperar bastante. El CES 2021 será el evento donde destaquen las tarjetas de video y Nvidia ya nos tiene listas varias sorpresas. El año pasado, Nvidia mostró gran potencial con su serie RTX 30 y durante el CES 2021 habrá mucho más de ello. Pero ahora se dice que enfocarán sus esfuerzos en laptops. Damas y caballeros, Intel, créanme que no se va a quedar atrás en este CES 2021. El año pasado nos presentaron avances sobre inteligencia artificial, vehículos autónomos, conectividad 5G y por ahora se han mantenido en silencio. Pero les aseguramos que nos van a sorprender en grande. Y aquí en Geeksila.tech tendremos toda la información. Yo nomás les digo una cosa. Nuestros amigos de MediaTek calladitos, pero el año pasado superaron en ventas de procesadores de dispositivos móviles a Qualcomm. ¡Ay, nomás! El CES 2021 será una gran ventana para nuestros amigos de MediaTek y traer la conectividad 5G a dispositivos asequibles y mostrar su liderazgo en este rubro. El Girl Power estará presente en el CES 2021. Y es que Lisa Su, la CEO y presidenta de AMD, será la gran anfitriona del evento. Además, existe la gran especulación de que también AMD presentará sus nuevos procesadores Ryzen 5000 que estarán presentes en computadoras portátiles. Pero no solo eso, pues es casi un hecho que presentarán también la poderosísima tarjeta de video RX 6700 XT, que de verdad va a ser una chulada. ¡Uf, Geeksilos! Y esto solo es una probadita de lo que será el CES 2021. Si quieres la mejor cobertura, quédate aquí en Geeksila.tech. Soy su amiga Shano. ¡Adiós! PlayStation 5.
Es que ya te... Ya lo vi en mi mente. ¿Sí? ¿Seguro? ¿O quieres que haga otra cosa? Es que... Sí, está bien. ¡Cat! ¡Cat!